Bueno, chicos, Messi ha sorprendido en las últimas horas en redes sociales con un mensaje conmovedor que ha sorprendido a todos sus seguidores, en concreto en Instagram, donde ha publicado una serie de imágenes y un texto recordando los 6 meses que se han hecho desde la consecución del Mundial de Qatar 2022 por parte de su selección, por Argentina, con un mensaje que dice lo siguiente: se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto peleamos y en cómo aún lo disfrutamos. Es imposible resumir el mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum, pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron. En las imágenes aparecen, por ejemplo, el gol de Messi contra México, una celebración, la parada de Dibu Martínez a Colomuani o una imagen junto a Antonella y sus 3 hijos. Todo esto además de felicitar a todos los padres precisamente por el Día del Padre. Un Messi que este próximo mes de julio va a empezar su andadura en el Inter de Miami y podría hacerlo acompañado de un gran amigo suyo. Y es que, según afirma RAC1, Sergio Busquets está a un paso de firmar con el Inter Miami, donde el rosarino está esperándole, como decimos, con los brazos abiertos. La próxima semana podría anunciarse su llegada, según dicha fuente. Por su parte, el periodista Tony Juan Martí también ha confirmado la noticia de RAC1 y ha dado más detalles al respecto, entre otros que firmará hasta 2025 y será jugador franquicia. Los detalles de la posible llegada de Busquets al Inter Miami. También en las últimas horas, Robert Lewandowski ha hablado en este caso del frustrado fichaje de Messi por el Barcelona, con unas declaraciones en las que muestra un poco su enfado por todas las informaciones que salieron en su día. Ojo a lo que ha dicho: no tiene sentido seguir la información que te dice que hay un 90% de posibilidades de que venga y al día siguiente solo un 10%. La información sobre el Barcelona es difícil seguirla. Muchas veces las inventan quienes les conviene escribir bien o mal sobre el Barcelona. Cuando quise saber información, sabía a quién llamar y sabía cómo era la situación. Pregunté cuáles eran las posibilidades y acabó diciendo lo siguiente: creo que ha sido una muy buena temporada. Ha sido un gran reto ponerlo todo en orden para poder luchar por los títulos en un club en reconstrucción. Sabemos que ahora todos los equipos nos querrán ganar y tenemos que estar preparados. Así lo dijo el delantero polaco del Barcelona en una entrevista a TVP Sport el día después del partido entre los polacos y Alemania. Bueno, siguen llegando buenas noticias de Leo Messi a pesar de que el crack argentino ya se encuentra de vacaciones. Empezamos por la última hora y es precisamente esta: ha llegado ya a Rosario y lo hizo de madrugada este sábado. Junto al crack de Rosario llegaron también Ángel Di María y también Nicolás Otamendi en el mismo vuelo privado. El avión que los transportó llegó al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton alrededor de las 3 menos cuarto de la madrugada. Leo se bajó del avión y subió en su coche particular, que lo estaba esperando junto a su esposa Antonella Roccuzzo. También Ángel Di María y Nicolás Otamendi, por su parte, cogieron sus respectivos vehículos, al igual que lo hizo Messi. Al igual que no hubo contacto con la prensa por parte de los tres, tampoco lo hubo con las personas que estaban esperándolos en el aeropuerto. Todo hace pensar que dentro de una semana, el próximo día 24 concretamente, Leo Messi participará en la despedida de uno de sus grandes amigos y excompañero de la selección argentina, Maxi Rodríguez, en el Coloso del Parque. Al día siguiente, el día 25, le espera Juan Román Riquelme en la Bombonera para su partido de homenaje. Veremos si también le acompaña Ángel Di María. Un Messi que también ha sido noticia en las últimas horas tras el último anuncio de la UEFA, y es que el ente del fútbol europeo ha seleccionado este sábado los 10 mejores goles de la temporada en la Champions League. De los 10, uno ha sido de Leo Messi, en concreto el que marcó en el 1-1 del Benfica Paris Saint-Germain de dicha competición en Lisboa. También están en la lista
Erling Haaland con uno de sus goles en el 2-1 ante el Dortmund. Darwin Núñez, delantero del Liverpool, en la derrota de su equipo 2-5 ante el Real Madrid. Alejandro Grimaldo del Benfica en la victoria de los portugueses 2-0 ante el Maccabi. Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, en el empate a 1 ante el City en el Bernabéu. Kylian Mbappé en el 1-2 de su equipo a la Juventus de Turín. Kevin De Bruyne del City en el 1-1 también ante el Real Madrid en el Bernabéu. De nuevo Kylian Mbappé en el 2-1 de su equipo ante la Juventus. Rodri Hernández, centrocampista del City, en el 3-0 ante el Bayern. Y Karim Adeyemi, delantero alemán del Dortmund, en el 1-0 de su equipo ante el Chelsea inglés. Un Leo Messi que en las últimas horas, y como dijimos en un vídeo anterior, ha concedido una entrevista en la televisión argentina donde ha tocado varios temas de actualidad, y uno de los comentarios que más sorprendió fue el de su futuro en la selección, y es que ha revelado que de no haber sido campeones en el pasado Mundial de Qatar, habría dejado la selección. Lo dijo así: si no salíamos campeones, no estaría más en la selección. Hoy no lo puedo dejar. Al salir campeones del mundo, quiero disfrutar de esto. Bueno, se acabó la temporada para Messi. El partido contra Australia fue el último del argentino en esta temporada 22-23. Y se ha cogido ahora unas merecidas vacaciones antes de empezar su nueva andadura en la MLS, en el fútbol estadounidense, de la mano del Inter de Miami de David Beckham. Pero aún quedan los ecos de todo lo que ha pasado estos días en China, donde se desató la locura total por la presencia del capitán de la selección argentina. Uno de los episodios más virales y divertidos ha sido la invasión de campo por parte de un joven hincha de Leo Messi que saltó al terreno de juego en busca del 10 de Argentina. Varios vídeos que se hicieron virales en redes sociales chinas mostraron cómo el joven saltó desde las gradas antes de correr hacia Leo Messi. Llevaba también el dorsal 10 y saltó a darle un abrazo. En los vídeos se ve al crack de Rosario, que al principio parece bastante sorprendido, también devolviendo el abrazo al seguidor chino. Fue uno de los momentos más divertidos de la noche, ya que el joven tuvo que sortear a varios guardas de seguridad. El primero de ellos cayó al suelo y después el joven levantó las manos, superó a los otros dos guardias y chocó los cinco con el Dibu Martínez. Solo lograron alcanzarle cuando se tropezó consigo mismo y se lo llevaron de vuelta a las gradas. En redes sociales muchos usuarios lo celebraron como si hubiera sido un momento liberador, pero eso ha tenido consecuencias para el aficionado, ya que la policía china ha informado este mismo viernes de la detención y posterior sanción por saltar al terreno de juego. Dice así el comunicado: el Departamento de Seguridad Pública del distrito de Chaoyang lo ha detenido en aplicación de la ley. En este comunicado se identifica al aficionado como Di, un joven de 18 años. Ha sido sancionado con la prohibición de acceder a un recinto por espacio de un año, una dura sanción que ha aceptado. Acabó así el comunicado. Di ha expresado su arrepentimiento y ha aceptado la sanción dictada. Así lo añadía la policía china. En esta nota no se especificó si fue detenido o tampoco si había sido puesto después en libertad. Otra de las anécdotas más comentadas en redes sociales después de ese partido fue precisamente otro episodio curioso con Lionel Messi de por medio, y es que antes del partido uno de los jueces de línea también le pidió un autógrafo al mismo Leo Messi. El juez de línea se llama Zhou Fei y consiguió dicho autógrafo de Messi, como decimos, justo antes de empezar el partido. Se acercó a la pulga antes de saltar al terreno de juego y así obtuvo su premio. Todo esto se suma al recibimiento a la selección argentina en el mismo aeropuerto, o cómo el hotel quedó literalmente rodeado de miles de seguidores el pasado fin de semana. Bueno, vamos sin más dilación con las últimas declaraciones de Leo Messi que ha hecho a la televisión argentina después del último partido del albiceleste. Recordemos, victoria 2-0 ante Australia, con goles precisamente de Leo Messi y de Germán Petzela, el de Messi, el más rápido de su carrera deportiva, anotado a los 79 segundos con un golazo que hizo las delicias de los seguidores chinos en el Estadio de los Trabajadores de Pekín. Pues bien, como decimos, Messi ha dado unas declaraciones
a la televisión y empezó hablando sobre el Mundial de Qatar con las siguientes palabras: ahora no, pero sí que sufrí muchísimo y tuve un momento durísimo, pero siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr y que si no era así, por lo menos lo tenía que intentar. Así lo dijo inicialmente Leo Messi, que también habló de su llegada a Estados Unidos, en concreto a la MLS y al Inter Miami de David Beckham, diciendo lo siguiente: estoy bien, aunque al principio la idea era otra. Estamos felices con la decisión que tomamos, preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Creo que fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba. Y es que en estas últimas declaraciones dejó ir muy claramente Leo que en un principio la prioridad era su vuelta al FC Barcelona, aunque parece estar totalmente convencido de que su decisión fue la correcta. Así lo dijo: creo que pase lo que pase en el camino, siempre hay que intentarlo y ojalá sea este el mensaje para las nuevas generaciones que tanto me siguen, me cuidan y me defendieron. También habló del legado que quiere dejar en el fútbol con estas palabras: quiero que me recuerden como una persona normal, buena, más allá de lo deportivo, y especialmente la gente que me conoció, como mis compañeros, que me recuerden como una buena persona.